Ricardo Parodi y estoy aquí para enseñarte distintos lugares y distintos destinos que podrás elegir al momento de viajar. Esto es Agenda de Viajes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy llegando a Los Reartes en la provincia de Córdoba. Es un viaje que ha sido muy, muy interesante, ha sido muy, muy lindo de hacer. Les voy a comentar algo, tienen que tener en cuenta que aquí en la provincia de Córdoba hay muchos controles vehiculares por parte de la policía. La tolerancia al alcohol es cero, así que si van a manejar no tomen y si tomaron no manejen. Bueno, es todo lo que tienen que saber, más otro tipo de precauciones. Les van a pedir control sobre los cinturones de seguridad, eso también lo tienen en cuenta. Y bueno, va a hacer que su viaje sea realmente seguro y placentero. Tengo pensado ir también a Villa General Belgrano y también me voy a dirigir a Mina Clavero en un viaje rápido, un viaje corto a cubrir un evento que se va a producir ahí en la ciudad. Así que bueno, espero que disfruten del programa y bueno, nos estamos viendo. Mi nombre es Valeria Calarco, soy la directora de turismo de la localidad de Los Reartes, ubicado en el Valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba. Los Reartes es el pueblo patrio del Valle de Calamuchita, justamente por conservar un casco histórico de un valor incalculable, casonas de mediados del 1700, construcciones que nos hablan de los inicios de este pueblo histórico y que hoy se pueden visitar recorriendo la avenida San Martín. Las casonas de adobe hoy abren sus puertas, algunas como restaurante, otras como espacios culturales, como el Espacio Cultural Lo de Acevedo, donde van sucediéndose muestras de arte, hoy actualmente de pintoras locales, además de artesanías también.
Y otra de las casonas se ubican, por ejemplo, la pulpería Don Segundo Sombra. Esta pulpería, un ícono de nuestra localidad porque sigue funcionando como bar y lugar de reunión de los pueblerinos, abre sus puertas todos los días. Un lugar que no pueden dejar de visitar si vienen a Los Reartes es la Capilla Inmaculada Concepción. Este lugar que es bellísimo, con líneas arquitectónicas muy simples, pero que seguramente los va a enamorar. La capilla está ubicada en el casco histórico, abre sus puertas todos los días, así que pueden ingresar y ver la belleza también interior de este monumento histórico de Los Reartes. La capilla del año 1815, que se decide construir allí porque la gente de la zona se había quedado sin un lugar para sus prácticas religiosas, y los vecinos de toda esta región se reúnen, realizan unas votaciones en ese año para seleccionar el predio donde se iba a construir. Esta capilla se construye así con el esfuerzo de todos los vecinos que aportaban o trabajo o materiales para su construcción. El río de Los Reartes atraviesa toda la localidad, regalándonos más de 8 kilómetros de calle costanera que lo recorren. Calles costaneras que son ideales para realizar caminatas, cabalgatas, salir a andar en bicicleta en familia. Un río bellísimo, un río que tiene partes con ollitas para aquellos que buscan nadar, un río que tiene partes con muchísima arena, bien bajito, muy seguro para las familias con niños pequeños, partes con el río más pedregoso que hacen masajes naturales, así que un río con mucha variedad en cuanto a sus formas, pero con aguas cristalinas y cálidas en todo su recorrido. El río de Los Reartes además ofrece paradores donde se pueden adquirir comidas, bebidas. Aquellos que quieran realizar un asado a la orilla del río, están los servicios de asadores en los sectores controlados de nuestro río. Una belleza natural inigualable y además con servicios para el disfrute de toda la familia. Aprovechamos la visita del programa Agenda de Viajes para invitarlos a través de ellos a que nos conozcan, a que puedan ingresar a nuestra página web www.losreartes.gov.ar y que nos descubran. Los Reartes es un pueblo pequeño en las sierras cordobesas, ideal para aquellos que buscan descansar, conectarse con su familia, con sus seres queridos y sobre todo con la naturaleza. Un pueblo con muchísima historia que seguramente los va a asombrar y con eventos a lo largo de todo el año. Los esperamos. Thank you.
Hoy estamos en esta presentación, en esta importante conferencia de prensa aquí en Mina Clavero. Desde el gobierno de Córdoba decidimos hacerla aquí para que los amigos de la prensa que nos acompañen puedan en alguna medida escuchar las acciones que hemos hecho, muchas acompañadas por ellos, las que vamos a hacer, pero también para que de propia mano vivan después de esta conferencia de prensa algunos de los mejores lugares de nuestro río y a través de esas cámaras nos ayuden a pedirle a los argentinos, a los cordobeses, que nos voten para que el río Mina Clavero esté entre las 7 maravillas de Argentina, compitiendo con 28 hermosos lugares de nuestro país. Hay que entrar a la página www.7mar.com.ar. Ahí está el concurso, están los 28 destinos. Hay que elegir al río Mina Clavero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucas Medina, soy encargado de la parte comercial del Hotel Howerton Sandwiches en el Grano de la provincia de Córdoba. Nuestro hotel se encuentra muy cerca del centro y cuando nos visiten van a poder disfrutar de una piscina externa con solarium y si no una piscina climatizada interna con lo que es un gimnasio y un servicio de spa con distintos tratamientos. Nuestro hotel cuenta con 46 habitaciones, la mitad son habitaciones king size, matrimoniales, y el resto habitaciones twin que traen dos camas matrimoniales que son más utilizadas por lo que son las familias, tipo de dos adultos y dos menores. Para la recreación tenemos distintas actividades para toda la familia. En temporada alta tenemos en dos turnos, tanto la mañana como la tarde, encargado de dos profes, hacen actividades como lo que es fútbol, vóley, juegos de integración. Tenemos un salón con lo que es juegos como ping-pong, pool, juegos de mesa. También lo que se hace, sobre todo los fines de semana, o por ejemplo ahora en temporada alta los juegos de la noche, cena show, donde se contrata a algún humorista o músico para los grandes. Y para los chicos se les hace una cena con películas o en la época de verano, un fogón al aire libre. En el hotel estamos preparados para la realización de eventos corporativos, que es un fuerte nuestro lo que es en temporada baja. Tenemos una sala para 120 personas en auditorio, la misma sala se puede armar con mesa redonda para 80 personas. Como pueden apreciar acá, estamos en un restaurante que tiene una capacidad hasta 120 personas. Y se realizan los distintos coffee break que utilizan los eventos en las áreas como el deck, en el quincho, en las áreas de la piscina. También lo que es para actividades de los eventos corporativos, tenemos una sala más chica donde se utiliza como sala de conferencias o de reuniones para máximo hasta 15 personas. Lo que nos distingue también es lo que es la actividad de integración que ofrecemos por todos estos servicios. Y nuestra ubicación estratégica, las empresas y los clientes corporativos nos eligen. Por último, para todos aquellos que nos quieran visitar, pueden visitar nuestra página web, que es www.hjlavilla.com.ar o el teléfono principal, que es 03546 46 14 99. Seguramente en la imagen van a ver los datos del hotel, con el número de WhatsApp también. Y para todos aquellos que nombren al nombre del programa Agenda de Viaje, van a obtener un 15% de descuento sobre la tarifa mostrador, tarifa rack. Le agradezco muchísimo, los esperamos cuando puedan venir. Un gusto. En mi visita a Villa General Belgrano, no iba a dejar pasar la oportunidad de ir a visitar a mis amigos Matías y Carla. Ellos son los titulares de Garbo Restaurant.
Garbo Restaurant está ubicado en la calle Ojo de Agua 111 y en el momento en que los visité, justo estaban renovando su carta. Incorporaron comida mediterránea, oriental, americana, centroeuropea y vegetariana. Durante la cena, disfrutamos de unos sorrentinos de jamón y mozzarella fritos con salsa a los cuatro quesos, chow mein de langostinos, ensalada mediterránea y un arroz negro con calamares. Obviamente, acompañado de un muy buen vino. En tu visita a Villa General Belgrano, no podés dejar de ir a Garbo Restaurant. Garbo Restaurant, en la calle Ojo de Agua 111, Villa General Belgrano. Temporada Verano 2019 en La Falda. Dos meses colmados de música, humor, arte y deportes. La Falda bajo las estrellas. Con la participación de El Loco Amato. Chango Espaciuk. Piñón Fijo. Como piñón fijo bailando como piñón. Como piñón fijo bailando como piñón. Tango corrupto. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Ever Ludueña. Anoche soñé que le hacía con a los ingleses, salga de nuevo. Tal cual, sabes que igual. La Barra. De tango y mucho más. Teatro en el Edén Hotel y La Falda Encantada para los más pequeños con música y títeres. Desafíos deportivos con la maratón nocturna, masterclass, trekking y senderismo, noches de rock y food truck. Celebramos además el Día de los Enamorados con Destino San Javier. Carnaval con Caligaris. Todo esto y mucho más con espectáculos de calle, naturaleza y recreación en Complejo Siete Cascadas, junto al potencial de una ciudad que está preparada para que disfrutes a pleno de tus vacaciones. Encontrate con La Falda. turismolafalda.gov.ar. El monte me ha dado este palo de selfie para que yo pueda presentar al río Milac Navira, el río hoy Minaclavero, que es candidato a ser una de las siete maravillas de Argentina. Podemos votar, ¿cómo es? Sietemar.com.ar, con número sietemar.com.ar, a votar.
Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Nos volveremos a encontrar en nuestra próxima Agenda de Viajes.